A celebrar con la botella de pijo que ha traído. No estábamos en una final de la Copa América desde 1975. Mira, la gente ya está celebrando ahí en la Plaza de Armas, por supuesto, porque ya van 90 minutos con 15 segundos. Ya se cumplió el tiempo reglamentario. No se ha especificado todavía cuánto más. 5 minutos. Pero vamos, con calma. Hay que seguir como hemos estado jugando hasta ahora. Y vamos a poder celebrar a los 95 minutos. Entonces la gente vio los 5 minutos y decidió pausar un poco el festejo. Sí. Aunque vemos al mismo grupito, ¿no? Siguen ahí, sí. No, no han dejado de saltar en ningún momento, ¿eh? Eso sí está bueno. Juan Carlos, ¿cómo has visto el segundo tiempo, no? Viene Paolo, guarda que viene Paolo, ¿eh? ¡Gol peruano, amigos! ¡Gol peruano! El 3-0 liquida todas las aspiraciones de Chile. Amigos, estamos en la final. Ahora sí lo podemos decir. Y nuestra amiga Andrea Closa no puede creer lo que está pasando, porque ella apostó por un gol de Paolo Guerrero. Ahí está, Andrea. He sufrido el doble. Para eso eran esos 5 minutos extra. Está habilitado. Sí, recontra habilitado. Imagínense la locura que hay en la calle, en cualquier rincón del país. Imagino a los peruanos en el exterior, en cada país donde están viviendo nuestros compatriotas. La alegría de volver a una final. Perú va a estar en la final de la Copa América en Río Janeiro, después de 44 Dios años, mío. Desde 1975, que no jugamos una final, ese día fue el 28 de octubre de ese año, para los que ya tenemos varios años encima, no como ustedes que son dos niñas. Que cuéntanos. No, fue increíble. Perú jugó un tercer partido con Colombia. Entonces, que la final fue con Colombia, llegaron Perú y Colombia a la final, pero antes se jugaba ida y vuelta. Tú ibas a jugar a Colombia, perdimos 1-0, volvimos a Perú, Perú ganó 2-0 y no había diferencia de goles. Entonces se jugó en un terreno neutral, se jugó en Venezuela y Perú en Venezuela le ganó 1-0 con gol de Hugo el Cholo Sotil. Así que estamos nuevamente, amigos, en una final instalados ya. Perú va a viajar de Porto Alegre a Río de Janeiro. Seguramente que va a haber muchísima gente peruana. Vamos a ver cuánto falta. Dios. Otro atajadón notable de Pedro Galés en el final del partido. Fantástica actuación de Perú. Realmente qué emocionante, ¿no? Qué conmoción. Qué emocionante.